soy un emigrante que hace 43 años que está en este país y que ha tratado de sobrevivir y vivir en este país. Una de las personas que está contigo aquí en este programa de tuyo, sabe que la Cámara de Comercio nuestra lleva muchos años en función, porque me conoce hace muchos años. Y bueno, como te digo, lo principal de la Cámara de Comercio es ayudar a los pequeños negocios. Yo fui previamente el alcalde fundador de la ciudad de Doral. Volví en el 2016 y serví 6 años más como alcalde, así que fue un total de casi 15 años y medio de los casi 20 años que lleva la ciudad. Y entonces me postulé para comisionado del distrito el año pasado y ganamos en agosto 23. Yo creo que si tenemos un presupuesto extra, lo que yo creo que lo más importante fuera tratar de averiguar la mejor manera de lidiar con el tránsito o el tráfico. Estamos trabajando en eso. Yo creo que lo que pasa es que los resultados no se ven de un día al otro. Yo creo que es algo súper importante, es algo como que nos une y nos compartimos los negocios. Conozco a un mecánico, voy a arreglar el carro donde ese mecánico, el otro es electricista, el otro es plomero, y todos nos compartimos. Voy para ir con una gente que no conozca, voy con esas personas que uno se conoce. Y es una cosa que se hace como una amistad increíble cuando tú tienes tu negocio, compartes con otras personas, aunque no hagas negocio, pero es lindo el compartir, que los dueños de negocios se conozcan y se reúnen. Estamos aquí hoy en la bodeguita con nuestros amigos Ricardo y Laura, que son muy queridos y son parte de la familia ya. Estamos celebrando la nueva apertura de la nueva Poderosa, que es la nueva estación, igual que Gente Max, que los felicito mucho a ustedes por todo el esfuerzo. Y cuando estabas hablando del trabajo que ustedes hacen en la comunidad, están haciendo muy buen trabajo y realmente están haciendo un trabajo en la comunidad. No es decirlo, es hacerlo. Yo llevo trabajando con la Cámara de Comercio de Sweetwater aproximadamente 10 años. Tenemos el programa, van a ser 11 años. Me he mantenido consistente con ellos porque, como tú sabes, que eres parte de nuestra familia. La promoción y mercadeo y reconocimiento de tus empresas es muy importante para las que las personas de la comunidad sepan lo que tú ofreces y las oportunidades que hay. So, el trabajo que hacemos con la Cámara de Comercio es igual de importante como el colegio y la compañía solar. En un programa más de Viernes en Miami con la Cámara de Comercio. Muchas gracias. Saludos a todos ustedes que nos ven en Gente Max. Felicidades a Gente Max.
en la comunidad, en la ciudad, en el estado y en el país, la Cámara de Comercio es una cosa fundamental. Porque lo tenemos no quiere decir que pararíamos a hacer publicidad o hacer eventos así. Y gracias a ustedes por venir, por apoyarnos también, todo esto cuenta, eso, todas las personas que hacen algo con buena fe y eso siempre se agradece.